entiendo cómo esto pasó, pero me enamoré. Bienvenidos a todos los que se conectan a través de www.caracoltv.com. Hoy los saludamos de nuevo aquí desde nuestra terraza digital con un invitado especial, colombo brasilero, podría decirse, ¿no, Guian? Bienvenido. No, a ti de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Placer de estar acá contigo y de promocionar acá mi primer sencillo, Amarte Eternamente. Bueno, ¿cómo es eso que naciste en Colombia pero te criaste en Brasil? Cuéntanos sobre eso. Claro que sí, mira, yo nací en la frontera entre Leticia, Amazonas y Brasil, Tabatinga. Viví un tiempo en Brasil, pero toda mi vida pues la pasé de todos modos en Colombia. Pero se me dio la oportunidad de estudiar también en Brasil, estar en Tabatinga, Brasil, ahí un tiempo, terminar mis estudios en Brasil, conocer la cultura brasilera, pertenecer a la cultura brasilera y volver a Colombia. Después de que termino mis estudios tanto en Brasil como en Leticia, Amazonas, ya me radico en Bogotá para comenzar toda esa parte de la carrera musical. Bueno, hablemos de ese sencillo, Amarte Eternamente, ¿en qué consiste? Claro que sí, mira, Amarte Eternamente es una canción que habla de amor. La letra y música es composición por parte de Buxi y mía. Buxi es un artista nacional e internacional de Colombia. Entonces me ayudó en esa parte a realizar la letra y la producción de la canción. Aparte de que Amarte Eternamente es un género bachata, ya que la bachata ha cogido mucha fuerza en estos últimos 10 años, quisimos como dar a conocer esa nueva propuesta de un talento colombo-brasilero cantando bachata, además de mostrar algo distinto de lo que muchos artistas han venido trabajando en estos últimos 10 años. También nos traes una sorpresa musical que se va a poner muy de moda, estoy segura, en los próximos meses, que ya viene la Copa América. ¿De qué se trata esto? Claro que sí, mira, digo que una de las ventajas de haber estado en Brasil y de conocer la cultura brasilera es que me apasioné de la música brasilera. Entonces ahorita para la Copa América queremos lanzar una canción que viene con una fusión de sertanejo, que es música brasilera, con género urbano colombiano. Entonces estamos pensando que se puede lanzar con Buxi. Entonces, es una fusión chévere y aparte va a ser muy llamativa por lo de la Copa América, lo que tú dices. Juego brasilero, juego colombiano, música brasilera, música colombiana. Esa fusión va a ser chévere y va a gustar, yo digo que va a gustar. ¿Nos podrías de pronto dar un adelanto de lo que vamos a ver en ese momento? Claro que sí, mira, la canción dice: Te olhando me faz sorrir, te abraçar e dançar contigo, vem pra aqui, yeah, 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 yeah. Eu tô apaixonado, tô feitiçado por essa linda mulher. Yeah, 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 yeah. Entonces, es una fusión ahí como de portuñol, portugués con español, entonces chévere, va a gustar. ¿Algún otro dato así interesante que nos puedas contar y que nuestros cibernautas de seguro están ahí pendientes para escuchar? Lógico, olea. Ahorita vamos a ir el 23 de mayo, estaremos en un toque muy importante en Cali, estaremos con una revista muy importante y aparte estaremos también con una radio muy importante también en Cali para los siguientes toques que también van a ser en Cali, que es el 23 de mayo y el otro es como a principios de junio. Terminamos promoción también en toda Colombia y arrancamos para España porque la canción está pegada a España, gracias a Dios, y no, ha gustado esto es lo que estamos mostrando. Bueno, entonces muchísima suerte con este nuevo sencillo. Ustedes ya saben ahí los caleños pendientes porque este artista estará en su ciudad. Y cerramos esta entrevista. ¿Qué te parece si cantando un poquito de la canción Amarte Eternamente? Claro, sí, mira, dice: Y ahora que te tengo yo aquí, por siempre te quiero abrazar, consentirte, baby, amarte eternamente. Lo de nosotros sí es especial. Chao. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.